estás hoy? Pero muy bien, Iván. Acá estamos ya saliendo de la inundación, digo, del agua. ¿Qué situación habrá sido esto acá en el momento? Horrible. ¿Vos estabas en dónde cuando...? En esquina. Ajá. Estuve en esquina, pero estaba el personal de servicio y su esposa que vinieron a abrir la escuela y el docente de Libertador. ¿El agua, me imagino que habrá entrado hasta acá? Sí, la escuela estaba más arriba de la rodilla. Más arriba de la rodilla. Sí, hubo muchas documentaciones y cuadernos que se han mojado. ¿La situación de los chicos, Weiser? Y bueno, esa es la que vos viste, el panorama allá en la entrada. Chicos que están viviendo en la garita y chicos que están viviendo en carpa más adelante. Esa es la situación hoy. Ajá. Nosotros veníamos acá, ya dentro de todo bajó bastante, sí, digamos, sí, a lo que estaba. Sí, sí, bajó mucho. Pero es lo peor ahora, Suárez. Ahora es lo que se viene, lo peor. Exactamente, ahora queda lo... Hay que sacar el barro de dentro de la casa y limpiar las casas, es decir, desinfestar. Van a necesitar mucha lavandina, ¿no?, la familia, para desinfestar ropa, creo. Bueno, están asistidos, entre todos están bastante asistidos, ¿no es cierto? Pero... En el momento que llegaste, cuando estaba el agua arriba, ¿cuál era el pedido que más te hacían la familia los chicos hoy? Y bueno, es que las familias de ahí, yo vine a la parte de adelante, la familia de cerca de la ruta no tenían colchones, se le mojaron todos los colchones, pero justo anduve yo y estaban este muchacho Corda y de Acción Social y ellos que se movieron y enseguida le habilitaron con colchones y alimentos. ¿Hace cuánto que estás en esta escuela? Yo hace 3 años que estoy. 3 años, ¿eh? Sí. ¿Y cuántos personales tenés acá de docentes? Somos 2 docentes, Marina Fernández, que es de Libertador, y hay una maestra jardinera que es María Los Ángeles López. Ajá. Las casas están inundadas, están en el agua. Ajá. Acá en el sector de acá atrás están inundadas las casas. Chicos Flores, que son 7, hay los chicos Fernández, la casa Fernández, que viste que tienen que salir en canoa, que son 7 chicos. Es decir, son 2 familias que casi me constituyen ya la escuela, ¿viste? En un grado, y que entonces ya no van a... Ellos van a venir, queremos comenzar a partir del martes o miércoles, limpiar toda la escuela y por lo menos traer para contenerlo a ellos acá. Claro. Que es lo que estoy hablando con los padres, hoy vos viste que yo estoy hablando ahí con uno de los padres. Sí. Y bueno, ¿sabes? Vamos a seguir filmando un poco esto. Listo, bueno, que gracias, tengan suerte. ¿Usted es jefe de los bomberos acá en Libertador? Sí, yo estoy a cargo del Cuerpo Activo Bombero Voluntario de Libertador. Cuénteme la experiencia cuando cae esa tremenda inundación por mí. Bueno, en este caso la que estamos trabajando ahora, que ya llevamos 29 días de trabajo, en lo que va de estos meses y años anteriores, ya es la tercera casi seguida que estamos teniendo. Por lo tanto, para el Cuerpo Activo es una gran experiencia. Las 3 son distintas, fueron distintas, por ende cada operativo es una clase más que tenemos para ir paliando la situación. ¿Con cuánto personal cuenta usted? El Cuerpo Activo acá cuenta con 15 bomberos, entre masculino y femenino, tenemos 2 personal femenino también. La situación ahora es también mala porque... es donde empieza a bajar el agua, donde vienen los problemas también de distinta índole, de salud, todo eso. Sí, así es. En estos días estamos teniendo una semana sin lluvia, pero eso da tiempo a que escurran las aguas, a que baje un poco, pero ahí nos damos cuenta de lo que va dejando la inundación, que hay mucha problemática. Sí, ahora vemos que están llevando mercadería, bueno, constantemente, a veces que están llevando ayuda para los distintos sectores. Sí, así es. En el día de hoy se les va a acercar a la zona de Yunque y la zona de Tres Bocas Cuchilla, donaciones de la gente de todo el país que está llegando. Y en este caso también una persona que tiene su establecimiento acá, se trasladó de Buenos Aires con su propia lancha y con esa misma se va a hacer el trabajo. Bueno. Bueno, Armiño, le agradezco mucho y felicitaciones por el trabajo que hacen. No, gracias a ustedes por hacer ver a la población lo que estamos haciendo. Gracias.
Libertadores. Del Libertador, sí. Cuénteme un poquito. Vemos que están con los bomberos y llegan ustedes con ayuda de dónde. De Corrientes Capital, la Facultad de Veterinaria, una. Radio Sudamericana también nos ayudó mucho. Juntamos todo y traemos, nosotros hacemos el transporte, digamos, como vamos y venimos, no tenemos ningún problema en traerlo. Acá Libertador para ayudar un poco a la gente. Vine acá a Libertador también, estoy formando un pequeño comercio, ya vengo con unos cuantos años acá a Libertador y bueno, surgió lo de ahora, lo de las inundaciones, y se me ocurrió venir a dar una mano a la gente porque traje lancha, traje mercadería, he traído muchas cosas para dar una mano. Sí. Nosotros venimos especialmente para ayudar a la gente acá que está aislada, que no pueden moverse por el tema del agua. ¿Alguna vez vio una situación así? No, nunca la he visto. He visto inundaciones, pero han sido que salió el agua más rápido. Buenos Aires no está tan al tanto de lo que está pasando. Los medios nacionales no están informando como corresponde en Buenos Aires. Nos enteramos por ustedes, por los medios locales que nos contactó. Sí. Y bueno, estamos viendo si podemos ahora armar algo. Esto fue muy rápido, muy improvisado. Nosotros en Buenos Aires contamos con muchos elementos, que camionetas 4x4, botes, la población civil. Así que la idea ahora es poder mostrarles lo que está sucediendo realmente para poder lograr que entienda la gente de Buenos Aires que nos están necesitando realmente, ¿no? Ajá. Porque creemos que tenemos mucha estructura para poder traer, tanto acá como al resto de las localidades. El tema es que está, a nivel prensa no se está manejando bien, es como que lo que muestran es muy superficial. Entonces la idea fue venir a ayudar y ahora llevarnos información suficiente como para que la gente de Buenos Aires se dé cuenta del estado de la situación, y porque realmente tienen mucha voluntad de ayudar. Claro. Entonces queremos ir despertando eso para ver si podemos llegar a traer más lanchas, más camionetas y poder sacarlos y darles una mano para ver si con un empujón entre todos logramos acomodar un poco la cosa, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que más le impresionó de lo que vio en estos días? Obviamente la parte, yo siempre lo que vi fue en pueblos, pero nunca me había fijado ni detenido en lo que es la parte rural, donde quedan completamente aislados. Otra cosa, queda admirable la fuerza que tiene la gente del interior, porque la verdad que yo ya estaría doblado con lo que está pasando. Se ve que es otra crianza, otra fuerza. Sí. La gente de campo, yo veo que es como que está acostumbrada a sufrir. Fuertes, vos los ves y están fuertes, o sea, todavía se sostienen. Nosotros, los porteños, ya estaríamos más que llorando con esta situación, ¿no? Después de tanto tiempo. Así que, bueno, la idea es, ahora que estamos viendo más o menos la realidad, también cometemos los errores de por ahí traer mucha ropa y menos medicamentos o comida, y nos damos cuenta que lo que más están necesitando es poder alimentarse, medicamentos, agua potable, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a llevar un panorama un poquito mejor. Sí. Los bomberos nos estuvieron explicando, más o menos, nos van guiando. La idea es aprender durante todo el día de hoy, tomar un estado real de la situación y con eso poder volver a Buenos Aires para organizar algo mejor. Bueno, le agradezco mucho y lo felicito por el trabajo. No, gracias a ustedes y la verdad lo felicito por el coraje. Gracias. ¿Cómo está, Osorio? Te agradecemos mucho por lo que está haciendo con nosotros acá, que nos está facilitando la forma de mostrar un poco lo que ha pasado acá en Libertador. Contame, ¿dónde estamos ahora? Bueno, mirá, Negro, acá estamos en el barrio Cementerio, barrio 25 Viviendas, acá del pueblo Libertador. Estamos atrás del cementerio municipal, el cementerio Libertador. Tuvimos que pasar por las chacras de los vecinos para entrar al pueblo porque está negado este lugar. La calle que viene desde el centro, digamos, está inundada, está ahí donde están largando todas las lanchas ahora en este momento, del tracker, cualquier cosa se puede largar porque está hondísima eso al lado, y la otra entrada que tiene acá están rotas las alcantarillas, se desboronaron, así que tuvimos que pasar por las chacras, y bueno, acá ahora ya bajó grande, ahora no sé si medio metro, un metro ha bajado, pero bajó muchísimo, igual vos ves que está inundado. Hasta ahí cerquita llegó el agua. Esta casa estaban todas inundadas. Sí, sí. El barrio quedó sin inundarse este lado. Osorio, ¿vos dónde, atrás también? ¿Vos dónde estabas cuando termina, digamos, la lluvia y se viene toda la inundación? ¿Cómo la viviste vos? Y bueno, o sea, fue la madrugada y amanecimos con el agua, con
el agua en los pies, digamos. Yo en mi casa, gracias a Dios, no llegó agua. Pero esa mañana nos fuimos, nos juntamos en la municipalidad, en la policía, estaban con el comisario, con el intendente, estaban todos reunidos, los bomberos. Y fue muy grande la lluvia en ese día, digamos, anoche, esa madrugada. Nos sorprendió a todos. ¿Qué es lo que más te impresionó, Osorio, de todo lo que viste, digamos, de lo más fuerte de todo esto? Y bueno, mirá, yo andamos con un grupo de chicos, estamos recorriendo toda la zona, nos dividimos, estamos con bomberos, municipalidad trabajando, con un grupo de chicos solidariamente, gente de esquina, agradezco a Lidia Elvaino, que es la que está recaudando cosas allá para nosotros, buscamos desde casas particulares, todas las donaciones que se puedan hacer llegar. Tenemos amigos que están juntando en Corrientes y mandan así, recién le hiciste una nota a Oviedo, Matías Oviedo, que él va a estudiar toda la semana y vuelve con la mercadería, con la ropa, todo lo que se pueda juntar de allá de Corrientes, que juntan todos los chicos. Y bueno, ya te digo, te quiero agradecer a todos los chicos, agradecer acá a los bomberos también, porque ellos son los que están, que saben de la situación de la gente. O sea, hasta la cintura hay gente del fondo de Sarandí, que donde yo más recorrí, y están hasta la cintura en el agua. Recién hablábamos con una persona de Buenos Aires, un abogado ahí en los bomberos, y decía él, no están informando bien los medios de la realidad de Libertador. Bueno, justamente ayer vino el gobernador, vinieron los ministros, supervisores del Ministerio de Educación, todo. Y bueno, el gobernador dijo que se sorprendió, o sea, no creía de tanta magnitud, creía que esto no era como realmente fue. Como realmente está pasando. Ahora, gracias a Dios, el agua empezó a bajar. Los días, vos ves que estamos un día lindo, digamos. Sí. Pero no sé si el niño ha pasado todavía. O sea, eso no... Están con el miedo también, claro, y la precaución. Ha pasado hace una semana o dos que bajaron, que empezó a bajar, como que se estacionó, como que estaba todo bien. Y toda la gente que está albergada en la escuela 405 se empezó a volver a sus casas. Claro. Y después volvió a llover y se volvieron a inundar y se volvieron a negar, así que ahora no están esperando. Vamos a seguir recorriendo y vamos a seguir. Dale, gracias. Ya viene el 61 acá. ¿Usted vio alguna inundación como esta o no? No, como esta. We'll be right back.
era el hombre. Eso, ahí la mayor. Yo le llamo. Y sacaron una familia ahí. Ahí le está mallando bien, ¿eh? Le remamos los. Qué linda escuela. Están acomodados. Ahora entra al revés. Está saliendo para. ¿Eh? No tienen bota. Ahí el malame no puede pasar de entrar. Y mal ahí a la cámara. Ramírez. Ramírez, Juan. Don Ramírez, ¿qué hizo usted ese día, que esa noche que empezó a subir el agua? ¿Y qué es esto acá? ¿Salí? ¿Salí para dónde después? Allá en la caja de mi hermano. Ah. ¿Usted nunca vio una inundación así? No, sí. No, siempre ni hasta allá tan. Ajá. Este pasó así porque se rompió el terraplén. Ah. Y cuando rompe el terraplén, viene con toda la fuerza. Claro. Mira, arremangada hasta acá toda una familia, la familia de él, Juancito Sosa y familia. Era triste que llegaba la noche. Llegó la noche. Pues llegó la noche. ¿Qué hacían a la noche, por ejemplo? Y bueno, llegó la noche y acarreábamos las cosas de noche. Ah. Llegó la noche y acarreábamos las cosas, otra cosa no nos quedaba. Y bueno, porque el agua la heladera, el freezer con un mantel, así tapamos hasta que pudimos llegar donde pudimos llegar. Hasta la casa de él y la otra casa de Florentín que no. ¿Se ayudaban entre sí, sí, no, y este vecino que nos ayudó, este muchacho, Sosa y la señora y todo lo que nos ayudaron. Bueno, no, las unas nenas, pero que embolsaban las cosas, pero todo. Te digo por decir, hasta los tenedores, platos, todo flotado. Porque fue de una noche que la que subió de golpe, cuando la noche que llegó de 70 y crecía el agua. Dicen que parece que cuando rompió un terraplén entre medio de los puentes Barranca, dicen que ahí fue. Ahí se volcó todo. De golpe fue eso. Pasó. De golpe. Y con el. A las 8 de la mañana, para las 12, sacar la heladera arriba a la mesa porque estaba por tocar el fondo. Calzamos arriba una mesa pensando que ahí nomás ya ahí nomás, pasaba sí. Todo. Nosotros pensábamos que iba a entrar así como ese, no, allá, claro, pero sí. Un poquitito que entraba. Yo le pregunto a usted, ¿cómo se sale de esto, digamos? Anímicamente, ¿qué piensa? Primera vez que me pasó. No sé, ella que primera está. Primera vez. Que ¿sabes qué es lo que pasa? No sé, no, tiene hermano escapadita. Ese claro. Mío, que ese es mi hermano. Sí. Yo soy la madre en este momento porque mi mamá no está más. Claro. Tiene 76 años, vivió toda la vida con mi mamá. Diga que esta que rema. Pues yo le entiendo. Esta rema todas las porque cosas. No es fácil, que problema neurológico. Hablaba dormido, Dios mío. Sí, él hablaba dormido. De noche no pudo hacer nada, así no podía nada. No. No es que él nunca nos movió. No, nunca, nunca vio 76 años. Hasta ahora él cree que sí. Uy, vamos a volver y no lo es así. Él dijo, bueno, mañana porque se limpia todo esto, no, sí, esto no va a volver. Sí. Esto tiene que esperar 20 días, un mes y no llueve sí, no, más, por lo menos más. Que no. Por eso quiero la casita en el pueblo. Pero si sigue, esto no pasa. Yo estoy jubilada, él está jubilado. Contención y un lugar alto, nada más. Para comer un botito. Sí. Contención, estar cerca del médico, cerca del banco, donde cobramos y comemos y están en los secos. Nada más. Sí, sí, eso sí. Es lo que sí. Yo pido. Tiene razón, señor. Acá aislado. ¿Qué hacemos en este aislamiento? Claro. No, no, muy difícil. Te das cuenta que en la calle nada hay, nada que todo. Nada está hoy. Nunca hay. Nosotros con la mano enferma que tenemos, que no está acá ahora, yo la hacía pasar a caballo, pasaba por la raíz de la cola, el caballo pasaba. La última noche que pasamos, después ya no pasamos más. Ya. Yo en Anca de él en un caballo. Esta parte hasta que terminó nadando el otro día, para ir a verla en el hospital. No, en ese momento. Vos tenés que estar en un momento. En ese momento uno atropella todo. Uno puede comprender, pero en el lugar de ustedes no se pone nadie, porque solamente lo viven ustedes. Eso es lo que yo le dije a la directora. Todo sirve las ayudas. Todo. Porque nosotros nunca estamos acostumbrados a estar inundados, eso es lo que. Que hay gente que está de aire atrás, el muchacho se crió así, saliendo a la escuela y vuelve con dos años. Y ahora ya es un padre de familia y sigue en el mismo lugar. Cuenta para que ella nosotros somos 10 hermanos.
Y una casa grande que tiene un montón de cosas y pajalí con un montón de cosas que nunca se movió. Así como el ropero que mamá, que estamos moviendo más, que cuando ganó el agua. Este ropero que llamamos moviendo más, que sabe que se va a desarmar todo. Y no llegó la noche. Y encima llovía. Es lo peor que llovía. Pues, y no llovería, bueno, capaz que con un sol como este, capaz de para irnos vacando afuera. Que darle que... Qué va. ¿Toda la vida por acá? Ella. ¿Usted, sí. ¿Usted siempre vivió acá, señora? 18 años así que vivo acá. Sí. Ya, 18 años. No, yo vivía en otro lado, yo vivía más allá. Yo vivía, ¿sabe dónde? En Colonia Sudáiser, yo tuve mi familia 20 años, tuve mi casa en Colonia Sudáiser. Pero yo, ¿sabe qué? Yo me inundé una vez por lluvia, no por creciente así de rollo. Pero una cosita que levantamos nomás y para mí era difícil, entonces esto era imposible, esto. Para mí es lo máximo. No, menos mal que los vecinos no la llevamos. Sí, gracias a ti, la familia Toñola que vino con el tractor, la señora, la nuera, los chicos, el nieto. Todo, pero no todo. Tenía acoplado. Un traje, una lancha, le hicimos lanzarse a la cama. Así hicimos. Así hicimos la cama. Y llevamos. Y lloviznaba y llovía. Y este muchacho que no se dio la caja sí, para que metamos un poco de cosas. Ahí está en la casa de él, están todas las cosas en una galería. Todas las cosas. Sí. Feísimo. Qué guapo. Yo no le deseo a nadie. Desesperante. Una cosa que llega así. Sí, te digo que acá corría el agua como corre en la canal, corría acá el agua. Encima no se sabía si cuándo paraba. ¿Y cuándo paraba, mamá? Esto acuérdese que estaba en uno. Esto era todo uno, si la lancha llegó hasta ahí, hasta la puerta de acá. Ahí llegó la lancha cuando llegó marchando. Y para sacar el motor del agua le contaron que entraron en una canoa porque no podían, él ya no se animaba a largarse a pie. No, el motor cuando sacamos el bombeador tampoco, esa cosa con una canoa. Sí, si está el agua, sí, si está lloviendo. Y está lloviendo, no se seca más, se pudre eso. Para dormir después, para no, descansar. ¿Sabes cómo esto vaporiza todo? Para secarse. Esto sí, poner que nos ayude el tiempo, que se vaya el agua. Y dos meses tenés que estar para que algo más se seque. Sí, porque por ahí la gente cree, bueno, bajó. Claro. No, don. Lo que si no sabes otra cosa, te dicen, mira, si te inunda, vení. Y tu excusa, vení, dormí acá, desde acá no agarra el agua, claro. Y tu excusa, es toda una vida de sacrificio, de triturar, de poder tener las mínimas comodidades. ¿Y qué le parece? ¿Se vio? Horrible, que va, dificilísimo. No. Thank you.
una cuestión y de última sigo siendo el culpable yo, que no tengo nada que ver. Claro, no, por eso está lindo que el vecino que cuente nada más sin miedo lo que está viviendo o lo que necesita o cuál es la situación de cada zona, está perfecto, porque digo yo, no tenemos que tener temor. Total. ¿Cierto, Luis? Sí, sí. Bueno, gracias, bueno, Lorena, te mando un abrazo. Programa, nada más para contarte esto y bueno, y que esperemos que mejore, que el tiempo siga lindo, ahora saludando a un lado, pero bueno, que no llueva, por lo menos que llueve, que no llueva grande cantidad. Ay, el deseo de todos nosotros, Lorena. Sí, listo, Luis. Te agradezco mucho. Nos estamos comunicando. Dale, gracias. Listo, gracias, hasta luego. Chao, chao. Guado, no había registro. Había que registrar las familias que ingresaban, ubicarlas, qué necesitaban, las prioridades. Ajá. De cada uno. Ajá. En cuanto a medicación, remedio, los chicos, los bebés, quiénes usaban pañales. Claro. Y bueno, y además el tema de colchones, frazadas, todos mojados, sin ropa. Y bueno, entonces yo me hice un poco cargo de eso y bueno. A lo primero habrá sido un poco desesperante también, porque las necesidades habrán sido muchas. Sí, sí, como todo principio de catástrofe, en este más climático, hacía falta de todo. Sí. Y mucha gente shockeada porque, bueno, han visto tanta cantidad de desastres que nunca en otros años había ocurrido. Claro. ¿Qué no me va a decir que no? Entonces yo vine acá. Y le hago el desayuno, le hago el almuerzo, porque la merienda y la cena. Yo no sé lo que es mi casa del día. Recién me voy 9:30, 10 de la noche. Los otros días me fui como 11:30, después yo vino el señor Ariel de esquina. Como él lleva a las chicas a esquina a las 4:30 de la tarde, yo me tengo que quedar. Hay veces que viene la señora Rosita Cañete a llevarme a mi casa, entonces yo le dejo al marido de ella cargo a la escuela. Y bueno, aquí estoy. Bueno. Y seguiré hasta cuando Dios diga, bueno, tienen que ir la gente, los evacuados en su casa. Bueno. Pero gracias a Dios, aquí la señora Mariana me ayuda muchísimo. Sí. Señora Mariana, usted también, usted tuvo que dejar evacuada su casa. Sí. Sí. Cuénteme la experiencia que vivió esa noche. No, y bueno, se llenó mi casa. Yo ese día me encontraba en Paraná y cuando me llamó mi marido me dijo, mira, que aquí están los chicos y estoy abajo de agua. Entonces me tuve que venir. Y bueno, y se me mojó todo, las cosas, colchones, todo. Mi tele que tenía, mi televisión, le levantaba así y caía todo agua para adentro.